Planear paseos en Costa Rica llamados Tour de un Día es muy fácil gracias a Expediciones Tropicales. En esta ocasión vamos a visitar el Volcán Irazú, la Basílica de la Virgen de los Ángeles, el Parque Lancaster y la Hacienda Orosi. Será un día muy movido, moviéndonos en Costa Rica y también en la provincia de Cartago. Muévete en el mundo. Bienvenidos al Parque Nacional Volcán Irazú. Este es el volcán más alto de Costa Rica, con 3.432 metros sobre el nivel del mar. Su periodo de actividad fue del año 1963 al 65, y no tenés idea la cantidad de estragos que ocasionó a la capital. Aparte de eso, el volcán tiene la peculiaridad de que en un día despejado puedes ver tanto el Océano Pacífico como el Mar Atlántico. Hoy está un poquito nublado y pues tal vez no tengamos ese chance. En el tour de un día que te ofrece Expediciones Tropicales, vamos a tener mucha aventura. Vamos a estar acá en el volcán, nos vamos a ir al Parque Lancaster, vamos a comer delicioso en la casona del Cafetal y nos vamos a relajar en Hacienda Orosi con unas deliciosas aguas termales. Esto y mucho más nos espera con la mejor experiencia de viajes que siempre te da Móvete en el Mundo. El día inicia en ruta hacia el volcán Irazú, sobre la carretera Panamericana Sur. Para iniciar el ascenso al volcán, el camino montañoso y con curvas atraviesa las fértiles tierras cultivadas con todo tipo de verduras, mientras se observa una hermosa panorámica. Con una altitud de 3.432 metros sobre el nivel del mar, es el volcán más alto de Costa Rica. La diversidad de animales es relativamente baja por su altitud, la deforestación y la actividad volcánica. La vegetación en la parte más alta es característica del páramo. Con un ambiente de montaña, vegetación baja y un clima muy húmedo y frío, este sitio presenta neblina la mayor parte del tiempo. Como recomendación es que lleves un buen abrigo, porque hace bastante frío y unos zapatos cómodos. Me llamó la atención que con rótulos claros que dicen no pasar las barandas, más de uno no hace caso. Amigos de Móvete en el Mundo, en este momento nos encontramos en el Jardín Botánico Lancaster. Este jardín fue creado en el año de 1973 gracias a esfuerzos de la UCR. Esta es una sede donde muchos científicos y conservacionistas pues hacen investigaciones para conservar muchas especies, bromelias, orquídeas, bambúes y mucho más. Estamos justamente en el jardín japonés. Este jardín fue donado por el gobierno de Japón en el año 2009 y toda su construcción fue supervisada por japoneses pues para cuidar cada detalle, las casitas, el puente, que todo quedara tal cual como ellos hacen el uso y el manejo perfecto del bambú. Si vos quieres disfrutar acá del tour de un día, recuerda que Expediciones Tropicales y Móvete en el Mundo te traen. Cristina@movetenelmundo.com es el correo al que puedes escribirnos. Y con muchísimo gusto, pues vas a ser parte de esta experiencia, donde el contacto y la armonía total con la naturaleza se funden en una sola. El Jardín Botánico Lancaster tiene una extensión de 11 hectáreas, en las que se cultivan más de 3.000 especies de plantas. Es el hogar de muchas especies de aves y mariposas. En el recorrido podrás ver la colección de orquídeas. Te sorprenderás con la cantidad de formas y colores que tenemos en los invernaderos. Y lo mejor es que cada mes hay diferentes especies en floración. Verás también la parte del bosque húmedo premontado. Nos encontramos en el jardín de cactus y suculentas. Ambas plantas en común tienen la característica de que pueden vivir en altas temperaturas y también en climas bastante secos. Aquí en el Jardín Botánico Lancaster vas a darte gusto viendo la cantidad de cactus, desde el más pequeño hasta el más grande y algunos con espinas, que realmente no dice ni me le acerco.
En esta visita puedes durar aproximadamente unas 2 horas en total recorriendo todo el jardín y, como ya te lo dije anteriormente, es una visita súper recomendada para toda la familia y para todas las edades. Los senderos son bastante accesibles y si tenés pues algún problema de movilidad puedes venir con la silla de ruedas con toda la confianza que no vas a tener ningún problema para su acceso. Te aseguro que esta visita a Lancaster la vas a disfrutar muchísimo. Síguenos en Instagram como Movete en el Mundo. Terminada la visita del Jardín Botánico, el tour de un día sigue hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Es el templo católico de la ciudad de Cartago, según la costumbre religiosa, el lugar de peregrinación de muchos creyentes, ya que cada año se acercan con la famosa romería. La iglesia es el santuario de la Negrita, patrona de los católicos de Costa Rica. De la basílica nos fuimos a la Casona del Cafetal para disfrutar de un delicioso almuerzo. Este restaurante está ubicado en Cachí. Ya te recomendamos llevar sombrero o gorra, protector solar, repelente contra insectos, un buen abrigo, zapatos cómodos y traje de baño para las termales. Amigos de Movete en el Mundo, estamos muy felices de presentarte lo nuevo de Expediciones Tropicales y es Hacienda Orosi, donde vas a disfrutar de las aguas termales. No hay palabras para describir la sensación tan relajante y deliciosa que es estar aquí. El estrés no existe, lo dejas tirado y llegas como nuevo a San José. Para el tour hay 2 formas de hacerlo. El primero, te puedes venir directo desde San José y pasar aquí el día pues, completo con desayuno, almuerzo y coffee break. Y el segundo, pues también combinarlo con Orosi. Vos decidís cuál te gusta más y nos escribís a cristina@movetenelmundo.com. Con todo el gusto del caso, te vamos a planear tu paquete. La atención es espectacular, el paisaje único y por supuesto esto es un pequeño pedacito de paraíso terrenal acá en Hacienda Orosi, que como siempre te invitamos a vivir la mejor experiencia de viaje. Cerramos el día de la mejor manera en las aguas termales de Hacienda Orosi. Esta hacienda está rodeada de bosque nuboso y exuberante vegetación. Cuenta con nacientes de agua hipertermal mineral. Estas ricas nacientes son telúricas, de no magma volcánica, y se filtran entre las capas de la tierra y brotan en el centro del bosque lluvioso a más de 65 grados Celsius. Tené por seguro que te vas a querer quedar el resto del día. La vista hacia el Valle de Orosi es inigualable y las atenciones son maravillosas. Estas aguas termales te van a llenar de energía para volver a enfrentar la semana con actitud positiva y relajada. Una vez más, quedé muy complacida de viajar gracias a Expediciones Tropicales, quienes nos dan la oportunidad de mostrarte la belleza de Costa Rica en cada tour de un día.